En el Centro de Promoción Cultural tenemos un proyecto que se llama Aula Abierta. Tiene, digamos, el objetivo de acercar a creadores o especialistas con un público principalmente universitario, en nuestro caso, que está anclado a los objetivos académicos de una clase en específico. Y se hace en formato de entrevista y la entrada es libre. Entre la planeación se encuentran tareas como investigar, digamos, al invitado, contactarlo, por supuesto, cotizar vuelos, autobús, hospedaje, viáticos, honorarios, demás, acercarle, digamos, nuestras inquietudes para que pudiera él también compartirnos qué temas puede tocar y que podrían abonar, digamos, a los objetivos de una actividad como Aula Abierta. Para los procesos de difusión, necesitamos imágenes, generar un boletín de prensa que nos comunique perfectamente qué es lo que se busca con esta actividad. Sí hay un público específico que son el de las clases, pero también intentamos invitar a otros, no solamente universitarios, sino gente de la propia ciudad a nuestras actividades, ¿no? Entonces es importante saber cómo vamos a llegarles para saber en dónde están estas personas y que se enteren de nuestra actividad. Hay una serie de elementos técnicos que tenemos que prever para que se desarrolle, digamos, como a la perfección la actividad. Prever en qué espacio lo vamos a hacer, que haya, digamos, sillas suficientes para el público que esperamos, equipo de audio, de sonido, de proyección. Va a hacer falta, por supuesto, generar una escaleta temática para llevar a cabo la entrevista, ¿no? Puede ser que nosotros nos toque hacerlo esa entrevista o puede ser que tengamos un moderador. Revisar también nuestra ficha técnica, que todos sepamos minuto a minuto qué es lo que debe suceder. Revisamos que el invitado conozca su itinerario. Si necesitamos recogerlo en aeropuerto, central de autobús, hotel, donde sea, y llevarlo con tiempo al espacio donde se va a llevar a cabo la actividad, porque va a hacer falta hacer pruebas de sonido o de video o de audio, de proyección y demás, y por supuesto para tener al invitado a tiempo en el espacio y que no vaya a haber algún contratiempo que dificulte, digamos, que se lleve a cabo nuestra actividad. Necesitamos checar también si hemos decidido que haya transmisión en vivo, a lo mejor por redes sociales, colocar o revisar los dispositivos, que la tarjeta de memoria esté vacía y que quepa nuestro audio, que tenga batería, revisar si tenemos cámaras fotográficas para hacer el registro visual, si va a ser en video. Todo eso va a depender de nuestras decisiones sobre qué tipo de registro necesitamos de nuestra actividad. Hay que revisar si teníamos algún tipo de catering o de brindis para posterior a la actividad. ¿Cuánto tiempo nos podría tomar hacer todo este chequeo? Los espacios o el apoyo técnico que generalmente tenemos nos permite calcular a veces hasta en 2 horas previas a la actividad. Sin embargo, si estamos en un espacio que desconocemos, que no sabemos las condiciones, es preferible hacerlo por lo menos unas 5 horas antes para poder prever en el caso de que haya alguna ausencia de algún recurso, poder resolverlo con algo de tiempo por lo menos. Se recibe al público y tenemos, digamos, todo preparado para ese momento, para poder dar la bienvenida. Aprovechando que el invitado ya está ahí, hay algo importante que tenemos que hacer, que es que firme una carta de cesión de derechos de imagen. Ya en el momento de la actividad, lo primero es dar un breve discurso de bienvenida, agradecer al público asistente, a nuestro invitado, al moderador en todo caso, leer la semblanza ya sea del moderador o del invitado, presentar a nuestra mesa. Hay una exposición a veces de 30 minutos, de 40 minutos entre el moderador y el invitado y posteriormente se le da la palabra al público, ya sea para que pueda hacer comentarios o preguntas directas al invitado. Se prepara, por supuesto, el momento en donde pasamos nuestros instrumentos de evaluación. Al final, ya cuando concluye nuestra actividad, por supuesto, agradecemos al público, a patrocinadores, si es que los hay. Le hacemos la entrega de un reconocimiento impreso al invitado por su asistencia y por su participación, así como algún detalle o algún regalo que pudiéramos ofrecerle. Comenzamos una actividad de desmontaje, volver a doblar las sillas, mesas, a desocupar el espacio, a dejarlo limpio y finalmente hacer un cierre o una entrega a la persona
al coordinador que esté, digamos, en el espacio. Al día siguiente de nuestra actividad, lo que hacemos es vaciar todas los datos de las encuestas, las fotografías, guardarlas, respaldar, para poder tener un archivo que esté seguro y que nos permita posteriormente generar un documento de resultados que podemos presentar a ya sea patrocinadores, a jefes inmediatos o demás, ¿no? Una vez que tenemos el vaciado de las encuestas, hacemos un análisis de ello, lo presentamos ante nuestro invitado también y dialogamos de manera que podamos evaluar esa actividad en conjunto y que lleguemos, por supuesto, a acuerdos de qué estuvo bien, de qué pudimos mejorar. Somos un puente entre creadores o especialistas y un público al que vamos dirigidos, al que nos debemos.